con los dictadores. Damos inicio a esta segunda, el segundo grupo, categoría 100. Vemos bandera, a Hoover, bandera, sí, bandera, Hoover Junior en primera posición, posición Hoover Junior en primera posición, pero bien peleado, sí, bien peleado. Andrés Gómez por poquito, vamos a ver en esta de aquí, vamos a entrar a la U, vamos a entrar a la U, vamos a entrar a la U. Vamos a la 8, curva 8, que es la más complicada de todas, 8 y 9. Ay, se pegaron. El primero, Andrés Gómez y Julio Ochoa, se pegaron, nuevamente se conectan. ¡Qué buena manga! Van a la manga. Van a la del fondo, vamos a ver la frenada, no hay inconvenientes. Es muy técnica la curva 1, Víctor, ¿verdad? Muy técnica, hay que saber tener la precisión para el frenado, que es muy importante. Yo creo que van a ir pasando nuevamente. ¿Cómo está Hoover en cuarta posición en este momento? Hoover, cuarta posición. Andrés Gómez, tercera posición. Van a ir remontando. Juan Felipe Calderón va en segundo lugar. Muy rápido Gómez. Andrés Gómez. Pasa. Viene Hoover atrás. Ahora. Qué excelente manejo por parte de Hoover Ochoa, hijo. Andrés Gómez ya se metió en el segundo lugar. Y el primer lugar, Víctor, el piloto 55, ¿verdad? Creo sí, que viene, es el más viene, rápido. Viene peleando Hoover con Juan Felipe Calderón. Viene mucho más lento Juan Felipe Calderón. En la parte de trabado, vas a darte cuenta que se pegan, que son mucho más rápidos. Andrés Gómez lo tiene ya al primer lugar, lo tiene ahí. Ahora vamos a ver en la salida, te lo dije. Andrés, por dentro. Depende de la frenada, Víctor, aquí depende no, mucho. No, la... ya entró, ya está, sí, primer lugar, perfecto. Se fue Felipe y se lo llevó a Hoover. Felipe se lo llevó. Inconvenientes en la curva 1. Bandera amarilla, la curva 1. Sí. Y es muy rápida, sobre todo. Muy rápida. Es muy técnica esa. Hay que respetar muchísimo en esa curva, abogado. Hay que respetar muchísimo. Y se viene ahora sí Andrés Gómez. ¿Andrés? En el primer lugar. Ayúdame con el número del vehículo, el número verde. 55, Víctor. El que clasificó. Santiago, el más rápido. El más rápido, sí. En la clasificación estuvo más rápido que todos. Y con el peso más alto de esta categoría con 165 kilogramos. Levanta bandera amarilla. Bandera amarilla. No lo puede pasar. Entonces vamos. Andrés Gómez en primer lugar. Santiago Sá en segundo lugar. El tercer lugar me ayuda. Se le fue de largo. Tiempo para Andrés Gómez. Ya, tiempo para Andrés Gómez 42 y casi pierde el vehículo en la curva 7. Compartan. Están reubicando los vehículos en la parte de la curva número 1. Tienen inconvenientes, abogado. Nosotros lo bueno que tenemos la toma. Nuestro camarógrafo se encuentra también al fondo. A las personas que quieran ver el reprise van a poder. Y el resumen de todo. Ahí está. Ahí tenemos nuestro camarógrafo que tenemos en otro punto estratégico. Él tiene que tener la toma del fondo del accidente de la curva número 1. Bueno, gracias a Dios no hubo ningún tipo de inconveniente. El agradecimiento también para Alberto Navarro. Cordial saludo para Albertito. Gracias, Albertito. Acaba de pasar en primer lugar ahorita Andrés Gómez. En segundo lugar, Santiago Saab. En tercer lugar, la señorita Saray León. Qué excelente manejo por parte de esa chica. Qué tiempo. Y la entrevistaste hace un momento, ¿no? Sí, le hicimos una entrevistita pequeña.
Pero sabes que supe sangre fría. Sí, sí, tranquila. Es que se necesita ese temple para correr. Yo le preguntaba si dependía de las llantas. No, que era un manejo. Dice, tengo que mejorar en esta curva, en esta curva. O sea, No había pretexto. Sabía, estaba el carro bien. Ella tenía que hacer esto. Y se va dando esto vuelta a vuelta. Andrés Gómez de cámara. Seguido de Huber. Ah, no, pero Huber está. Se reintegró Huber ahorita para terminar la primera manga. Sí, está rezagado Huber. Ahora viene segundo lugar, Santiago Saab, y viene la señorita León. Saray León. Un cordial saludo para mi pana. Soy la troncal. Pablito, cordial saludo, ñaño. Soy la troncal. Gracias. Juan Pablo, nuestro compañero también de fórmula de la página Soy la Troncal. En esta ocasión no le pudimos invitar porque no teníamos planificado venir, Víctor. Tuvimos inconvenientes ayer en el entrenamiento de motos y casi que no venimos. Pero bueno, aquí estamos. Agradecimiento a Alberto Navarro, a Cúber Ochoa y al ingeniero que también nos permitió. Al ingeniero Juan Felipe Calderón. Está justamente corriendo. El agradecimiento por permitirnos ser parte de esta fiesta deportiva. Qué espectáculo tan bonito que se venía dando. Yo creo que la segunda manga se va a retomar el tema este de Cúber, de Andrés Gómez, de Santiago y de la señorita León. Sí. Era un pelotoncito de 4 o 5 vehículos que venían, karting, que venían pegaditos. Sí, lamentablemente tuvimos ese tope en la curva 1, Víctor. Por esa razón hubo mucha separación. Pero el campeonato, al menos esta categoría, está súper reñida. Te comento que lo agarraron, si no estoy mal. Sí, lo volvieron a pasar Andrés Gómez. Andrés Gómez. Sí, lo pasaron Andrés Gómez. Pero Andrés está peleando nuevamente y lo volvió a pasar Andrés Gómez. Son los pilotos que están súper rápido en este momento, Víctor, con un tiempo increíble. Estamos mal abogados. Primer lugar, Andrés Gómez. El otro vehículo es el mismo color, el mismo equipo. Es el rezagado. Sí, el 14 es rezagado. Sí, efectivamente. El segundo lugar es la señorita León. No, el segundo lugar es el 55 que viene aquí. El 55. Que Santiago se le viene pegando la señorita Saray León. Ajá, así estamos. Saray León, en primer lugar, Andrés Gómez. En segunda posición, piloto número 55, Santiago Zap. Y la damita con el número 226. Bueno, ya sale el señor de bandera a darnos la última vuelta, una vuelta más. Y en el fondo también hay un piloto que se quedó. Piloto 19 en primera posición. Una vuelta más. Piloto 55 en segundo lugar. Y piloto 226. La damita que está corriendo en tercera posición. Le comento que le muestra en el segundo lugar, el de bandera, le muestra a la señorita Saray León. Demostré la bandera a ella 85, el señor Dani Ortega en el karting amarillito. Y aquí vemos al primer lugar, Andrés Gómez, piloto número 19. Le dan el primer lugar al número 14. Bueno, le dieron bandera, vamos a ver qué pasa. El número 14, Antonio Saab, le dan el primer lugar. Segundo lugar para la chica, Víctor. Recuérdate que al principio hubo un tope en la primera curva, en la curva 1. En la curva 1 hubo un pequeño tope. Y aquí va Andrés Gómez recién terminando la carrera. Entonces termina así. Antonio Saab con el número 14 en primer lugar. Exactamente. En segundo lugar, Santiago Saab, que son hermanos. La niña. La chica en segundo lugar, la señorita León. En tercer lugar, Santiago Saab. En cuarto lugar, Andrés Gómez. Y en quinto lugar, Cúber Ochoa.
Así hasta está. Los que terminan así, así es justamente, Víctor. Pachito también tiene que estar viendo y con ganas. Ahí está la pauta. Bambú Grill está de aniversario. Digo, y Panchito tiene que estar con ganas de venir a correr, ¿eh? Ah, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Arrancamos, por favor, que nos abra la toma. Ya se van juntando, se van juntando, se van pegando, se van pegando, van haciéndose. Y son pilotos profesionales. Hablemos. Lanzamos. Y salimos. ¡Ay, hubo inconvenientes! Piloto número 4. Cooper Ochoa. No. Cooper Ochoa, y no estoy mal, es con uno de los hermanos Saab. Que se quedaron pegados. Sí. Y son los del espectáculo. Es lamentable lo sucedido, Víctor. Los pilotos más rápidos que teníamos tuvieron inconvenientes, pero bueno. Bueno, viene un hermano Saab al primero. El 55, que es el más rápido. Santiago Saab, y segundo lugar Andrés Gómez. Andrés Gómez lo tiene de la ceja al ojo ya. Ya lo viene. Andrés Gómez se lo viene encima, el colombiano. Andrés Gómez. Cambio de posición, Víctor. Andrés Gómez. En primer lugar, Andrés Gómez en primer lugar. Santiago Sanz, segundo lugar, tercer lugar. La dama. Lugar, la dama. Saray, la dama. Ese equipo. Excelente manejo por parte de la chica. Cuarto lugar, Felipe. Felipe, Juan Felipe Calderón. Va a salir Juan Felipe Calderón. Juan Felipe Calderón sale. Inconveniente, ¿no? Es un inconveniente el vehículo. Con el número 85, el señor Daniel Ortega. Vienen ahí los del accidente. Realty Ecuador, somos corredores de bienes raíces, te ayudamos en la compra, venta, consignación de inmuebles, casas, villas, lotes, fincas, haciendas, camaroneras, bananeras. Ubícanos en la calle Primero de Mayo y José Peralta del Cantón La Troncal. Invierte tu dinero, a lo seguro invierte con Realty Ecuador. Vemos el paso de Andrés Gómez en primer lugar y sacándole ya una ventaja al piloto número 55. Santiago Saab, tercer lugar, Saray León con el número 226. Con el cuarto lugar, con el número 85. El amarillito. Dani Ortega, el patito. Y ahí se acerca el número 44, si no estoy mal, el número 44. Ayúdenme, abogado, ¿con qué número es ahí? El número verde, el carro verde, perdón. 14. El número 14, Antonio Saab pegado de Cooper. Eso era lo del accidente, de la salida. Ajá, el tope, más que accidente fue un tope. Y nuevamente sale Felipe Calderón, sale con problemas en el carro. En primer lugar, el colombiano. Segundo lugar, el 55, Santiago Saab. Tercer lugar, Saray León. Y se está pegando Saray, ¿ya? Sí. Mucho ojo. Y el amarillito. 85. En cuarto lugar. Vemos. El número 14, Antonio Saab. Y sexto lugar, Cooper Ochoa. No hay cómo equivocarse. En este deporte no hay cómo equivocarse. Vamos del enfoque con Andrés Gómez, que está en primera posición. Andrés Gómez en primera posición con la máquina número 19. Muy seguro, muy rápido, seguido por el piloto número 55. Y la damita con el número 226 en tercera posición. Saray León. Excelente manejo por parte de Saray. Mira, que cada vuelta se está pegando mucho más, Víctor. Ya lo pasó Cooper.
Lo bueno que Antonio no se quedó con vuelta, no, Víctor. Es que le voy a decir, mira, Cooper tiene el mejor segundo tiempo. Y el señor Antonio Sao tiene el quinto tiempo, el quinto mejor tiempo. Muy entonces, rápido, entonces Cooper es muy rápido. Sí. Es mucho más rápido. Pero así es el deporte, una falla al inicio de la competencia lo deja relegado del primer lugar. Pero está atacando y está dando lo mejor de sí y tratar de alcanzar a los que más pueden. Saray León se viene pegando, viene jugando pegadita, del vehículo de Antonio. Muy tranquilo, súper relajado el manejo de Andrés Gómez, que está ubicado la distancia en primera posición. La distancia que le va dejando este Cooper. La distancia que le va dejando sí, Cooper. Sí, precisamente es muy rápido en comparación del piloto número 44. Nuestro primer lugar, el primer lugar. 19 para Andrés Gómez, el colombiano. Y demasiado espacio, Víctor, en comparación del segundo ahora lugar. Ahora para el 55, Santiago Sanz. La damita viene haciendo un cambio. Saray viene pegada. Qué excelente. Saray León viene pegada. Que la vamos a ver en podio, Víctor. Sí. La vamos a ver en podio. Aquí vemos a Andrés Gómez muy, pero muy rápido, Víctor. Súper rápido el piloto colombiano. Súper rápido y ya a. Se retira el número 14, se retira inconveniente con el motor y el número 19. En primera posición el número 19, Andrés Gómez. ¿Sabes que tuvo que desistir? Después del accidente desistió porque lo dejó prácticamente botado. Lo dejó botado. Segundo lugar para la máquina número 55, Santiago Sanz. Y tercer lugar para la máquina número 226, con Saray León. Aquí vemos Cooper Junior. Cooper Junior haciendo una muy buena carrera, Víctor. Súper limpio, excelente manejo, ocupando toda la pista en la salida de la curva. Y aquí vemos al líder absoluto de la carrera. Abogado, poner era la pelea. Andrés Gómez. Cooper Ochoa. Seguro. Esa era la pelea. Esa era la dupla. Eso es lo que yo quería ver en esa. Pero no es la primera ni la última, Víctor. Aquí estaremos todo el campeonato. Yo sé que van a hacer lo posible. Van a hacer lo posible para sacar toda esta marca. Y acompañado de clima. Sí. Muy fresco, muy rico, muy cómodo. Cooper. Muy rápido Cooper Ochoa. Y mira, Víctor, que lo va a alcanzar al cuarto lugar Cooper Ochoa. Muy, pero muy rápido este piloto. Excelente manejo, súper limpio. Y lo vemos ya haciendo uno de los mejores tiempos al momento. La verdad, yo me quedo impresionado el físico que tiene esa niña. Saray León, en tercer lugar, el físico y el ritmo de manejo que tiene. Es increíble, Víctor. A veces uno de afuera ve las cosas, pero no sabe todo lo que hacen estos pilotos. Esta competencia debe tener harto físico, sobre todo fuerte en los brazos de este Víctor. Y aparte de eso, una mentalidad, una concentración única. Y eso, y lo está demostrando, ¿sí? 10 vueltas, pero son vueltas que son al máximo, al tope, Víctor. Se hacen eternas allá adentro. Ah, sí, claro, por supuesto. Ahí pasaron por la última vuelta ya, en primer lugar. Lamentablemente no le va a alcanzar el tiempo a Cooper. Ya hay bandera cuadros. Va a haber bandera cuadros para Cooper, no, para Andrés. Andrés Gómez va a pasar. Y vemos a Andrés Gómez. Podium, podium para Andrés Gómez. En la primera manga no terminó Andrés Gómez. No, pero en esta aquí cerró. En primer lugar, el segundo lugar se viene acercando con el número 55, Santiago Sanz. En el segundo lugar, en el tercer lugar, Saray León, en el tercer lugar. Y el cuarto lugar.
el Renault. Patito, Jenny Ortega, con el número 85 en el tercer lugar. Y Cúber Ochoa. Cúber Ochoa, ¿no? Cerrando, sí, Cerrando. Se agregó al grupo. Excelente manejo por parte de los pilotos. Primer lugar, ya el ingreso a pit, a la zona de pesaje, Andrés Gómez. Tercer lugar será León, un aplauso para ella. Segundo lugar, Santiago Sáenz. Es un organizador, ya sabes. Un aplauso para Andrés Gómez, por favor. ¡Oh!